Ahí lo pueden visualizar. Hola con todos, amigos. Como siempre, yo despeinada y muriéndome de calor. El día de hoy nos vamos a ir hacia el distrito de Coma. A ver cómo está quedando ya la ampliación, ¿sí?, de Metropolitana. Así que acompáñenme porque voy a tomar lo que sería la línea A. En este creo que me voy, ¿eh? Me voy en este, ¿eh? A ver, vamos a ver si que logro subir. Vamos a ver, por acá me van a empujar. Mejor me pongo un costadito y subo al siguiente más tranquila. Sí, mejor. Ahí está, me voy para acá. La línea A. Dos puertas. Bueno, llegué ya a la estación central. Está la línea A. Me quedé dormida todo el camino. Como siempre, ya es normal en mí, creo. Pero bueno, ya nos vamos para allá. Estoy despertando, creo, todavía estoy medio soñolenta. Pero bueno, vamos para allá, vamos a tratar la 50. Vamos a ver cómo está, pues, cómo está ahorita la ampliación de Metropolitana. Vamos a ver rápidamente. Bueno, vamos a cruzar la pista y creo que la mejor opción que vamos a hacer es cruzar y caminar hacia el lado izquierdo, ¿sí?, para poder visualizar por ahí todos los alrededores cómo está quedando. Hay que esperar, hace bastante calor todavía. Bueno, ya estoy aquí al frente. Creo que no voy a poder cruzar. Voy a ver si puedo cruzar por aquí para poder filmar los alrededores y también para darles las bienvenidas. Ya está, cruzamos. Entraré por acá. Vamos a entrar por ese huequito. Ahí estamos, ingresamos. Y lo primero que me encuentro es con esto. Todos, pues, les saludo a su amiga Giselle y el día de hoy me encuentro ya, pero ya, en la estación central de Naranjal para poder ver los alrededores, cómo se encuentra la ampliación del Metropolitano hacia el distrito de Comas y Caraballo. Así que acompáñenme ya a ver cómo están los alrededores. ¡Vamos! Creo que entrar por la zona no indicada, no sé por dónde voy a salir, pero bueno, vamos a poder caminar un poquito por acá. Yo creo que mejor voy a ir por el otro lado. No, por aquí nomás creo que puedo pasar. Sí, vamos a ir por acá. Bueno, caminemos de frente y vamos a seguir de frente por acá. Bueno, como les estaba comentando, pues por acá ya está todo, en realidad casi todo terminado. Chicos, cuídense mucho. Por ahí al fondo, pues, nos están saludando. Papi. Realmente, pues, yo creo que estas personas necesitan de ayuda, ¿no? Me ha dado mucha tristeza realmente, pues, que se encuentren estas personas ahí. Pues, personas que no tienen dónde poder vivir, ¿no? Vamos. Bueno, podemos ver que en esa parte, pues, del Metropolitano está ya casi todo terminado. Es lo que estoy viendo, aparentemente. Bueno, los semáforos indudablemente no están funcionando. Lo que me ha causado mucha, mucha tristeza es realmente ver a estas personas, pues, que están, pues, en el medio, pues, ¿no?, de aquí del Metropolitano. Por ese lado de la estación, estamos dando la vuelta para poder regresar, pues vemos que hay, pues, gran cantidad de basura. Y desmontes de basura que, pues, han colocado aquí las personas, ¿no? Bueno, ahí pueden visualizarlo. Me ha dado mucha, mucha tristeza ver a estas personas, pues, que están, pues, aquí debajo, ¿no? Ni siquiera tengo ahorita algo para poder llevarles de comer, ¿no? Me hubiese gustado quizás tener algo aquí en la mano, pero estoy de pasada nada más, como ustedes saben.
Y así que ya saben, si es que por ahí pues están por aquí y tienen a lo mejor un vaso de agua o una manzana o una banana que ofrecer, pues los invito a que lo puedan hacer. Miren cómo se encuentra. Ahí lo pueden visualizar. Vamos a seguir viendo por aquí cómo están los alrededores. Y está Túpac Amaru dando la bienvenida aquí en la entrada. Aquí estamos. Ajá. Vamos a cruzar la pista. ¿Está bien? Miren, aquí estoy, pues acabo de cruzar la pista. Estoy en el paradero de la 50 que está por allá. Esto todo es la avenida Túpac Amaru que está dando ingreso. Ahí está la estación del Naranjal. Y la parte de aquí es como un pequeño óvalo que han hecho. Está bien, vamos a ir un ratito a ver este óvalo cómo está quedando. Estamos aquí. Miren, el óvalo ya está casi todo terminado, ¿no? Que todavía faltan todavía. Hay que tener cuidado aquí con los niños, si es que vienen por aquí a lo mejor un rato a sentarse. Caminata, ¿está bien? Algo rápido, 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 está bien, vamos a tratar de caminar aunque sea hasta el paradero este. Me parece que es Santa Leticia, ¿verdad? Vamos a caminar un poquito antes de irme, ¿está bien? Pero hoy no creo que llegue hasta Chipuobio. Me encantaría, pero no voy a poder llegar hasta Chipuobio hoy día, ya que tengo que regresar a casa y continuar porque tengo trabajito hoy día. Hoy estamos sábado, así que hay que trabajar también, ¿no? Amigos, estoy aquí llegando hacia la estación Santa Ligia. Y bueno, no he visto en realidad algo fuera de lo común hasta ahorita, que estoy visualizando todo. Bueno, todo veo que está por aquí tranquilo, en los alrededores. Y también veo pues que, a ver, vamos a ver si por aquí hay algo que falta subsanar. Sí, miren, ya encontré algo, me gusta irme hasta el extremo. Miren ese detalle. Amigos, estoy que me muero de calor, estoy que me muero de calor. Estoy aquí en la estación Litigia. Sí, señor, estoy en Litigia. Aquí está la rampa. Que está todo bien, ¿no? Bueno, aquí las arenitas blancas famosas que pusieron desde el año pasado. Y siguen ahí ya. Bueno, vamos a caminar, pues, ¿no? Porque no puedo salir, así que... ¡Auxilio! Por más que quiera, no puedo salir. Ya estoy aquí, así que tengo que caminar nada más. Estoy llegando a la estación de los Platinos y algo que he podido observar es que en la parte de allá al frente el parante pues está roto y las personas lo están usando para poder cruzar, ¿no? Que lo cual yo también podría hacerlo y pues ya de tomar mi mototaxi para regresar. Pero ¿saben qué? Lo que he notado es que no, voy a avanzar un poquito más. He notado que miren, aquí ya están los desperdicios de basura que los han tirado aquí las personas. No sé si lo pueden visualizar, llegando ya a la estación de los Platinos. Ay, amigos, hace un sol, no saben, de verdad. Una vez más, me gustaría llegar hasta Chipuobio hoy día, pero tengo trabajo hoy día. No olviden de seguirme también, por favor, en la página de Choco Amor. Sí, soy una payasa, trabajo haciendo shows infantiles, baby showers, así que ahí me pueden encontrar en Choco Amor, me pueden seguir también en esa página y también estoy para servirles. Y bueno, aquí se ve la estación Los Platinos.
¡Qué calor que hace! ¡Qué calor que hace! Aquí estamos. Amigos, este es el final del video, pero solamente por un corto tiempo. Me encantaría pues seguir con esta caminata y llegar hasta Chimbuyo, como lo he hecho en otras ocasiones. Pero el tiempo corre y yo tengo que retornar a casa y después a seguir trabajando. No olvides darme un like, comentar y suscribirte a mi canal. Yo soy Giselle Around the World. Aquí me van a ver mejor. Hace un calor que no se lo imaginan. Sí, estoy, pero que me muero de calor. Bueno, vamos para allá, que ya voy a llegar un poquito más para tomar un mototaxi y ya regresar porque tengo trabajo hoy día. Chao. Y aquí estoy yo en mototaxi y acabo de tomar mi mototaxi porque hace demasiado calor, amigos.